Cordial saludo para todos. A continuación veremos un ejemplo del software de diseño orgánico Freeform de la compañía 3D Systems. Este software nos permite diseñar formas orgánicas a partir de tomografías, escaneos 3D o a partir de formas geométricas que puedo ir esculpiendo o partir un diseño desde cero. En este caso, vemos en la pantalla guías quirúrgicas y diseños hechos a partir de tomografía. Systems cuenta con un software especializado en la importación de tomografías que son imágenes 2D y las convierte a un modelo tridimensional donde puedo exportarlos a STL, OBJ o PLY. En este caso vemos diseños de guías quirúrgicas a la derecha y a la izquierda, o implantes que después pueden ser impresos en titanio o materiales biocompatibles. El software cuenta con un dispositivo háptico con el cual puedo manipular mi pieza, puedo rotarla y puedo sentir lo que estoy palpando dentro del software. En este caso tenemos la manipulación, rotación de la malla poligonal o el diseño que esté elaborando. También puedo sentir lo que estoy palpando en el software, ya que el dispositivo cuenta con unos motores y puedo sentir lo que estoy palpando dentro del software. Esto abre una gran cantidad de posibilidades al software para desarrollo de aplicaciones en robótica, con gafas de realidad virtual. Todo esto nos permite un solo dispositivo lograr una gran cantidad de aplicaciones para diferentes áreas de trabajo. Nuestro ejercicio consiste en hacer una férula a partir de datos escaneados. En este caso tenemos el escaneo de una mano, de un brazo, y a partir de esta malla poligonal vamos a hacer el diseño de la férula. Esto es un archivo STL que se ha importado. El software tiene este tipo de extensiones. Cuando importo un modelo, CLY, STL, OBJ, PLY, en fin, este montón y esta gran cantidad de extensiones. Podemos importarlas en el software previamente, hacer un escaneo mediante cualquier tipo de tecnología láser o fotogrametría e importarla acá dentro del software. Teniendo esta malla poligonal, lo que hacemos es convertirla inicialmente a una arcilla. Le decimos aquí agregar detalle y le damos a aplicar. Esa malla poligonal me la convierte prácticamente en un sólido. Donde voy a trabajar los voxels. En este caso yo puedo esculpir, puedo tallar la información que tengo o puedo, por ejemplo, estirar estas propiedades que adquiere la malla poligonal o al convertirla en arcilla me permite hacer este tipo de operaciones. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una selección de lo que va a ser el diseño de la férula. Y vamos a empezar a hacer el espesor. Entonces lo que hacemos aquí es seleccionar una región y mediante el dispositivo háptico podemos hacer fácilmente una selección. Luego de eso le puedo decir editar, copiar y pieza para obtener un buen resultado al final en el espesor de la férula. Lo que voy a hacer es apagar el brazo y aquí lo que voy a hacer es suavizar las superficies. Como tienen algunos defectos en el proceso de escaneo, podemos ver defectos. Entonces fácilmente puedo seleccionar todo y darle un nivel de suavizado a esas superficies. No debe ser mucho, debo cambiar los parámetros de nivel de suavizado y que me conserve el detalle. Y darle suavizar. Entonces ahí ya me hizo el suavizado y puedo ver una comparación con la pieza original. Entonces voy a apagar acá.
Necesito, por ejemplo, acá tiene una pequeña hendidura, entonces lo que voy a hacer es darle aquí pluma y suavizar esa región. Y ya quito la selección. Y luego de eso, esta zona es la que voy a usar para hacer mi férula. Entonces lo que hago es, aquí lo que acabo de hacer es cambiar la aspereza de la arcilla, poniéndosela de 1.9, creo que era lo que tenía, a 0.3. Al darle a aceptar, la resolución de la arcilla queda mucho mejor. Entonces ya puedo hacer el espesor, crear pieza de desplazamiento. Hacia afuera van a ser 3.5 milímetros y este va a ser el espesor de la férula que voy a usar. Una vez que hemos creado el espesor de la férula, podemos verificar con el brazo qué espesor nos quedó. 3.5 milímetros fue el espesor que le di. Y ahora lo que voy a hacer es restar, hacer una operación booleana. Esto va a ser, la voy a renombrar como férula. Y lo que voy a hacer es una resta. Entonces, lo que hago es decirle opere booleano, eliminar de la férula y aceptar. Entonces, el software lo que hace es restarle la zona que ahorita está mostrada en verde a la zona amarilla. Si apago el brazo, ya me quedó hueca por dentro, haciendo la operación booleana que necesitaba. Luego de eso vamos a hacer unos cortes mediante planos de trabajo y unos contornos que previamente he trazado. Entonces lo que hacemos aquí, teniendo los contornos activados, voy a apagar estos dos y lo que hago es darle extrusión. Selecciono mi contorno, le digo siguiente y él me genera unos planos de trabajo donde yo puedo determinar hasta dónde voy a hacer la extrusión. Entonces, con esos dos planos, voy a decirle que me corte la férula y de esa manera me hizo el corte que necesito. Luego de eso, apago el plano y el contorno que tenía trazado y voy a trabajar con los otros dos. En este caso tengo este contorno, igual lo selecciono, le doy clic en siguiente y para que no me vaya a atravesar la pieza de lado a lado, entonces lo que hago es reducir la zona de selección, más o menos la ubico y ya con eso hago el siguiente corte. Le digo cortar y ahí me hizo la operación que necesito. En este caso me quedó un pequeño detalle aquí, voy a darle control Z. Y lo que voy a hacer es extender la extrusión hacia el otro lado. Entonces yo puedo seleccionar los planos de trabajo, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Le doy dirección 2. Y lo que hago es jalar. Entonces me va a cortar la pieza para ambos lados. Digo de nuevo cortar. Y ahí ya tenemos el corte hecho. Luego de eso voy a utilizar el otro plano de trabajo y hago la misma operación. Le doy clic en siguiente y de esta manera hago mi corte de la pieza. Luego de eso puedo volver a visualizar el brazo y ver cómo llevo los cortes de la férula. Aquí, por ejemplo, necesitamos abrir las piezas en dos. Entonces, lo que voy a hacer es darle selección y simplemente lo que hago es trazar dos líneas para abrir la férula en ese punto. Seleccionamos, le doy correr hacia atrás y suprimir y ya tengo la férula en dos piezas. Luego de eso, lo que puedo hacer es personalizar las texturas, la parte superior e inferior. Acá lo que hago es hacer selección y como las dos piezas están divididas, el software me reconoce la pieza superior. Acá le puedo decir pieza, editar, cortar y pieza pegar como nueva pieza.
Entonces, aquí le digo férula superior y tenemos también la parte inferior de la férula. Ya me quedó dividida en dos. Acá lo que voy a hacer es apagar mis contornos y puedo proceder a hacer una personalización de las texturas. Para esto puedo coger la parte inferior, activar, y lo que voy a hacer es proyectarle una textura a la pieza. Una vez hemos dividido las piezas de la férula en dos, lo que vamos a hacer es agregar una textura a la parte inferior. Como acá la tenemos totalmente lisa, vamos a agregarla mediante una proyección de relieve. Entonces, oprimimos el botón y automáticamente el software reconoce la normal a la pieza y seleccionamos el tipo de textura que queremos darle. En este caso, estos puntos le decimos abrir y le definimos la distancia a la que vamos a generar el relieve. Entonces, si le damos, por ejemplo, 2 décimas y aplicar, esa textura que nos muestran en la imagen va a ser proyectada sobre la superficie y le va a dar un relieve. Entonces, si nos acercamos, podemos ver el relieve que nos está generando. Voy a darle Control Z para observar con más detalle la proyección y lo que está haciendo en la operación. Voy a darle unas 3 décimas, aplicar. Y ahí podemos ver cómo generó la textura y con eso la pieza inferior no queda lisa, ¿no? Le damos un relieve. Aquí le digo salir y ahí ya tenemos la parte inferior de la férula con una textura. Observar que en la parte interna no me genera ese relieve, o sea, adentro queda liso y por la parte externa queda con relieve. Ahora lo que vamos a hacer es generar en la parte superior de la férula, activo la pieza y vamos a hacer algunos diseños personalizados sobre esa región. Para esto voy a crear un plano nuevo, le digo que me lo genere normal a la superficie y puedo hacer unos bosquejos o contornos personalizados, por ejemplo, hacerle unas ranuras proyectada sobre la superficie. En este caso voy a hacer unos diseños, unas polilíneas. Las puedo hacer como yo guste. Y luego estos contornos que estoy haciendo los voy a poder proyectar sobre la superficie. La idea sería hacerlos normales a la superficie que estoy elaborando. Entonces voy a hacerlos en este momento así. Y lo que voy a hacer es extruirlos. Selecciono los contornos. Y lo que hago es una extrusión que me permita cortar esas superficies. Le digo acá cortar. Y ahí tengo unos cortes ya realizados. Esto es como para que la férula quede, o más bien el brazo de la persona quede aireado, ¿no? Que entre aire, que no esté sudando la persona. Entonces estos son como alojamientos que se le hacen para tal fin. También puedo seleccionar mediante esta herramienta, selección, y puedo hacer algunos agujeros. Unos más pequeños, otros más grandes. Y puedo decirle que me suprima esa información y ahí ya tengo unos agujeros. También puedo hacer, proyectar un logo, por ejemplo. Puedo decirle aquí, busco la herramienta. Proyectar relieve con imagen. Y ya no va a ser una textura, sino voy a proyectar un logo. Le digo abrir. Y aquí tenemos el logo de 3D Systems. Lo que voy a hacer es irme a la esquina de la imagen
la escalo y la llevo hacia donde quiero proyectarla. Ahí. Y me lo va a proyectar normal. Entonces le digo aquí, ya no va a ser una distancia de 0.3, le voy a dar unos 0.7 puede ser, y le digo aplicar. Y vamos a ver cómo queda la imagen proyectada. Ahí está. Me salgo del cuadro de diálogo y ahí tengo mi logo de 3D Systems proyectado sobre la férula. Y eso es todo lo que concierne a este ejercicio. A partir de un modelo escaneado, diseñamos en menos de 20 minutos, entre 15 y 20 minutos, la férula. Recursos adicionales lo pueden encontrar en 3DSystems.com y acá está mi correo electrónico en caso que tengan dudas sobre nuestro software y las diferentes soluciones. Gracias por ver este video y recuerden darle me gusta.